So for those who I'm encountering first time, I'd like to express my joy of being here, sharing some of the wisdom of the Buddha. Para aquellos con quienes me estoy encontrando ahora por primera vez, les quiero expresar mi gozo de estar acá con ustedes y de poder compartir la sabiduría del Buda. Those who have been this morning, we sort of briefly talked about something, some sort of a little bit of theory and a little bit of practice this morning. Y para aquellos con quienes estuvimos reunidos esta mañana, pudimos compartir algo de teoría y también algo de práctica. But this afternoon, I think it will be more academical and probably a little intellectual. Pero esta tarde va a ser un poco más académico y también un poco más intelectual. And this is also important because many times we are attracted to a skill or a method of a religion or a philosophy or a system rather than its view. Y esto también es importante porque a veces nosotros nos sentimos atraídos por, digamos, una habilidad o una facilidad que ofrece una disciplina religiosa en vez de atraernos por su visión. There is a reason for that, because many times the technique or the method is tangible and it's visible. It's kind of like hands-on. Y esto es importante porque a veces la técnica es, digamos, muy visible y esto es tangible porque nos permite también tener una experiencia directa. For instance, like in Buddhism's case, people may be more, I don't know, curious about meditation. Y en el caso del budismo, podría ser que la gente esté más interesada o curiosa sobre la meditación. But as I'm saying here, meditation is a technique. Pero como estoy diciendo acá, la meditación es una técnica. It is a skill, it is a method to basically. It has to have an aim. Y la meditación es una habilidad o una técnica, pero debe tener un propósito. And the aim is basically in Buddhism, the aim is to what we call realize the truth. Y el propósito en el budismo es que nosotros llamaríamos la búsqueda de la verdad. So when we talk about the truth, we are talking about the view. Entonces, cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la visión. In other words, oh yeah, so it involves philosophy, I guess. Sí, obviamente esto involucra filosofía. And often it's, you know, it's not that technical. It's very dry, and you know, it's you have to use your rational mind, and not that attractive. Y algunas veces es muy técnica, digamos, es seca. Tenemos que usar nuestra mente conceptual, y puede no ser muy atractiva. The Zen masters have said that when a finger points to the moon, often we get attracted by
the finger rather than the moon. Los maestros Zen dicen que cuando apuntamos a la luna con un dedo, a veces nos parece más atractivo el dedo que la luna. So, this afternoon, BBP, I'll try to talk about the moon, so to speak. Entonces, esta tarde voy a tratar de hablar acerca de la luna. But using lots of fingers, especially. Pero voy a usar muchos dedos que apunten a ella. So our title here is The Myth and the Truth in Buddhism. Entonces debemos tratar de distinguir también los mitos de la verdad en el budismo. This is quite a... We can really approach to this from many different angles. Y nosotros podemos acercarnos a esto desde diferentes ángulos. Adam, let us first at least reach to some sort of a mutual agreement or at least let me share what I mean when I say myth and when I say truth. Entonces, déjenme, trato de explicarles lo que yo entiendo por mito y por verdad. I think when we talk about myth, when people use the word myth, it has the connotation of not true. Cuando hablamos de mito, digamos, la gente entiende o la palabra mito tiene la connotación de no ser verdad. Very enticing, very, you know, juicy, very, you know, engaging, but not really true. Y los mitos, entonces, podríamos decir, son muy atractivos, nos gustan, son agradables, pero realmente no son verdad. Something like a story, I think. Algo así como una historia. And the opposite, I think, is the truth. Y yo pensaría que lo opuesto es la verdad. Since we are in the university, Abhi, are we in the university? No, this is the Association of Ex-Students. Okay, good. Still something to do with the academics, yes. Right? Yes. Okay. Since we are somewhat connected to academics, usually the academics will look down at myth. Y bueno, como estamos en una asociación de exalumnos de una universidad y es posible que haya académicos por acá, los académicos con frecuencia, digamos, menosprecian el mito. Academics, scientists, I don't know. They pride themselves. They are the sort of the seeker of the truth. Sí, los académicos, los científicos son muy orgullosos. Ellos se consideran como los únicos buscadores de la verdad. Myth is subjective. Y el mito es subjetivo. Truth, we are talking about objective. Y la verdad es algo que consideramos objetivo. You know, so this is sort of the general idea about the truth. And myth, isn't it? I don't know whether you agree with this or not, but let's discuss. Let's at least start from here. Y digamos, esta es la idea general de lo que se considera un mito o una verdad, o al menos, pues, acojamos estas definiciones para nuestra charla ahora. Now, if you're talking to a Buddhist philosopher. Ahora, si estamos hablando con un filósofo budista. They can't differentiate this. They don't see much difference between myth and truth. Ese filósofo budista no tendría mucha diferenciación entre mito y verdad. I have a very, very important Buddhist phrase that if you are a Buddhist student, please note it down.
Make a note and note it down. Sí, y yo tengo un dicho que le digo a mis estudiantes: si ustedes se consideran estudiantes budistas, por favor, anótenlo. And that phrase is, I shall lay down myth and freedom just because you ask for it. Y es, yo dejaré el mito y la libertad simplemente porque sí, digamos, por. Just because you asked for it. Simplemente porque ustedes lo pidieron. I'll get into that later. Voy a entrar en esto un poco más tarde. For a Buddhist philosopher, Almighty God is a myth. Para un budista filósofo, todo Dios todopoderoso es un mito. Big Bang is equally a myth. El Big Bang también es un mito. Head on your neck is absolutely a myth. Y la cabeza sobre nuestros hombros es absolutamente otro mito. Shakyamuni Buddha, of course, is a myth. Y el Buda Shakyamuni, por supuesto, es un mito. So you see, to talk about the truth and the myth in Buddhism is kind of complicated. Hablar de mito y verdad en el budismo es algo complicado. And do you know why it is complicated? ¿Y saben por qué es complicado? Because the inseparability of the myth and the truth exists everywhere. Por la inseparabilidad entre el mito y la verdad, que está por todas partes. This rose is truth and myth inseparability. Estas rosas son verdad y mito inseparables. Tibetan, half Tibetan. Soy medio tibetano. As much as I'm a philosophy student, I'm also very, very superstitious. Y al ser un estudiante de filosofía, yo también soy una persona muy supersticiosa. I believe in science. Yo creo en la ciencia. Recently I was asked, what is it that if, you know, like South Americans or Europeans or US people wants to know about Buddhism, one thing that must have, what is it? I've been asked. Y recientemente me han preguntado qué es aquello, ese conocimiento budista que sería necesario tener, ya sea uno un americano, un europeo o un asiático. ¿Qué es aquello que debe conocerse? I have said an ability or some sort of a longing to understand non-duality. Y yo respondo, es la habilidad o al menos el deseo de entender la no dualidad. Do you have a word paradoxy in? ¿Tenemos la palabra paradójico? Yeah. I'm going to be a little arrogant here. Voy a ser un poco arrogante acá. Probably you don't really know what it means. Probablemente no sepan ustedes qué significa esto. If you want to know what it really means, you study Buddhism. Si ustedes realmente quieren entender qué es algo paradójico, estudien budismo. Buddhism really teaches you what is paradoxy. El budismo realmente nos enseña paradox. Buddhism really teaches you what is paradox, and not only that, how to live with that knowledge of paradox.
Y no solamente nos enseña qué es una paradoja, sino también nos enseña cómo poder vivir en una paradoja. So for me, it's a such a good sign that in Colombia, usually the fire and the water, they're the enemy, right? Fire and water. I'm really happy. Y entonces me pone muy contento saber que en Colombia, en todas partes el fuego y el agua son, digamos, opuestos, pero aquí están juntos, entonces me hace muy feliz. If you can understand and live with fire and water. Si ustedes pueden entender y vivir con el agua ardiente. I need to see this. Can somebody get it later? Rinpoche quiere una botella de aguardiente. De pronto, alguien más tarde la puede conseguir. So, okay, sorry, I got distracted now. Disculpe, me distraje. We are talking about truth and myth. Estamos hablando acerca de verdad y mito. The inseparability of these two is so magical. La inseparabilidad de estas dos es algo tan mágico. And this is why most of the academics, they end up becoming so depressed. Y esta es la razón. Because they can't see the inseparability of myth and truth. Y esta es la razón por la que muchos académicos terminan su vida deprimidos por su inhabilidad de ver la inseparabilidad entre el mito y la verdad. They have put the myth in the dustbin. Ellos pusieron el mito en la caneca. They have only the truth. Se quedaron solamente con la verdad. Total depression. Depresión total. But as I said earlier, not that easy to understand this in this too, like that, you know, this union of this myth and truth. Pero como dije antes, pues no es nada fácil, digamos, entender esta unión o esta paradoja entre mito y verdad. Okay. So I need to give you some sort of Buddhist context now. Debo darles entonces un contexto budista. So in Buddhism there are full of lies. En budismo hay muchas mentiras. So much. Tantas. And they are very, very proud of it. Y están muy orgullosos de sus mentiras. Me too, I'm so proud. Yo también, muy orgulloso. When Buddha gave the teaching, lot of the teachings when he taught, he did not mean it. Cuando el Buda enseñó, muchas de sus enseñanzas, él realmente no quería darlas, no era su intención. Yeah, I personally have been using the label Cinderella teachings. Yo, de hecho, les he puesto el nombre de las enseñanzas de Cenicienta. Cenicienta. So many, many, many. Muchas enseñanzas. He did not mean it. Que no eran realmente lo que él quería enseñar. But then there are teachings that he really meant it. Pero hubo algunas enseñanzas que él realmente las concebía, pues las. Ah, now you may be already thinking, why was he teaching things that he did not mean it? Y ustedes podrían preguntarse entonces, ¿y entonces para qué dijo todo eso que no quería decir? And what are they? ¿Y qué son? Okay, let's start with what are they.
Empecemos con eso. ¿Qué are the teachings that he taught that is of Cinderella? ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que él dio que son puros cuentos de Cenicienta? Have you heard things like good karma, bad karma? ¿Han oído ustedes hablar del buen karma y del mal karma? Samsara, nirvana. Samsara y nirvana. Worldly life, enlightenment. Vida ordinaria e iluminación. Reincarnation. Reencarnación. Meditation. Meditación. Mindfulness. Mindfulness o atención plena. All of them. Todas esas. Cinderella teachings. Enseñanzas de Cenicienta. You may think, you know, you may be thinking that I'm making these things up, but it's really, it's in the classic text. I'm just trying to, try to translate this so that, you know, our way of thinking understand. Y pues ustedes creerán que yo me estoy inventando esto, pero no es así. Realmente esto está en las enseñanzas clásicas y yo lo único que estoy haciendo es traduciéndolas o poniéndolas de una manera que sean fáciles de entender. Okay, just for the sake of reference. Digamos, como referencia. The Buddhists, you know, really, you know, like hardline Buddhists, of course they don't use the word Cinderella teachings, of course. Por supuesto, los budistas serios, ellos no usan el término de enseñanzas de Cenicienta. They call it expedient teaching. Expedient. Meaning it needs explanation. Uh-huh. Ellas las llaman enseñanzas que requieren una explicación. Teachings, you know, where he says, once upon a time, when I was a monkey. Enseñanzas como, por ejemplo, el Buda decía, cuando yo era un mico. Like a Jataka Sutra, Jataka Mala Sutra. Un sutra de Jakarta. Se refiere a las vidas anteriores del Buda. You know, he talks about once upon a time I was a king, and that time I did this, 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 and then many lifetimes later I did this, this, this. Entonces él decía, hace muchos años yo fui un rey e hice tal y tal cosa, y después de muchos años todo esto sucedió. And then he said, oh, you know, you should not have desire, you should not have anger. Y decía, ustedes no deben tener deseos, no deben tener ira. Because they cause you suffering. Porque les causa sufrimiento. Yeah, all that. Todo. And not only that. Now, if we talk really in depth Mahayana Buddhist studies, even the very idea of the Buddha, where he appears, there's a lot of Cinderella. Y aún si estudiamos en profundidad las enseñanzas Mahayana, también encontramos muchas de estas enseñanzas Cenicienta. So, who is Buddha? Entonces, ¿quién es Buda? Which one you want, the truth, the myth? Cualquiera, el de la verdad o el del mito. Truth is, okay, again I'm using finger, of course. Truth is your nature of your mind, this mind that you have, Colombian mind. Entonces, aquí tengo otra vez que usar el dedo, digamos, para apuntar y decir, verdad es, I'm sorry, truth is. That is the true Buddha. La naturaleza de nuestra mente es colombiana. Yeah, the Colombian mind, the one that likes fire water. El tipo de mente a la que le gusta el aguardiente. Yeah, that's it. That mind, that naked mind is the Buddha. Esa mente desnuda, ese es el Buddha. That's not a Cinderella teaching. Eso no es enseñanzas de Cenicienta. Okay. Now, do you want a myth Buddha? Ahora, ¿quieren el Buda mítico? 2,500 years ago. 2,500 años atrás. A prince came. Un príncipe nació. And he saw death. Y vio la muerte. He saw old age. Vio la vejez. And then he got really upset. Y se puso muy triste. And then he, you know, sneaked out of the palace. Y entonces escapó del palacio. So on and so forth. Y así, y así. But don't forget, remember, inseparability of
myth and the truth. Pero no nos olvidemos de la intimidad entre el mito y la verdad. When I say, once upon a time, a prince who escaped from the palace. Cuando digo, hace mucho tiempo, cuando el príncipe se escapó del palacio. Who saw the truth that everything is impermanent. Que vio la verdad de la impermanencia de todos los fenómenos. Who saw everything is an illusion. Todo es una ilusión. When I say this, cuando digo esto, some of maybe you feel moved. Puede ser que algunos de ustedes se sientan tocados. Wow. That sounds right. That sounds good. Eso suena bien, suena correcto. Wow, you know, why is that moving coming? ¿De dónde viene esa emoción que nos mueve? You know, some people get so moved they have tears. Algunos pueden sentirse tan conmovidos que aún se les escurran las lágrimas. Many people maybe not get that moved, but at least they sacrifice Wednesday afternoon. Pero puede que no todos tengan lágrimas, pero algunos se sentirán tan emocionados que afternoon. You know, they sacrifice Wednesday afternoon. Today is Wednesday, right? Que ni siquiera sepan qué día es, que estamos en miércoles. You know what I mean? You feel like, oh, I need to hear this. Y ustedes dirán, uy, yo necesito oír esto. You feel inspired. Se sienten inspirados. Why? ¿Y por qué? Because of the inseparability of the myth and the truth Buddha. Por la inseparabilidad entre el Buda mítico y el Buda de verdad. That's the magic. Esa es la magia. It's unexpressible. It's unexpressible. Y esto es algo inexpresable, no se puede poner en palabras. Anyway, going back to Cinderella teaching and the real teaching. Okay. Y entonces volviendo a las enseñanzas de Cenicienta. Okay. You would ask me, okay, so this is important, you know, when Buddha taught. Okay, we are talking about the, you know, Shakyamuni Buddha now. Y entonces, pues, cuando el Buda enseñó, y nos estamos refiriendo al Buda Shakyamuni de hace 2500 años. The reason why he taught is because of compassion. La razón por la cual él enseñó fue la compasión. When a mother is reading Cinderella story to a non-sleeping baby. Why are you reading this? Is mother exhibiting the eloquence of the story to the baby? No. Cuando una madre le lee las historias de Cenicienta a un bebé que, pues, a un niño que no se duerme, está la madre mostrando su elocuencia o la elocuencia de las historias de Cinderella, de Cenicienta? No, obviamente. Mother is not telling the story to the baby because she loves her voice. Ella simplemente le está contando esa historia a su niño porque su niño adora la voz de su madre. Mother is the immediate need for the mother is the baby needs to sleep. Y para la madre su necesidad inmediata es que el bebé se duerma. If the baby is not sleeping, it can get into more trouble. Porque si el bebé no se duerme, probablemente va a generar más problemas. Health and divorce between husband and wife and all kinds of things. Sí, será un infierno, terminará divorciándose del marido, quién sabe qué más. So first thing is first thing. Entonces, primero. Baby needs to sleep. El bebé debe dormir. And the mother also knows that the Cinderella doesn't exist. Y la madre sabe perfectamente que Cenicienta no existe. You know, mother doesn't believe that it exists. Ella sabe muy bien que eso no es así. But that's okay. Pero está bien. You need to make the baby sleep. Porque el trabajo de la madre es hacer dormir al niño. This is why all the Cinderella teaching we are so proud of. Y esta es la razón por la cual estamos tan orgullosos de todas estas enseñanzas de Cenicienta. There's so many of them. Y hay tantísimas de ellas. If you go to a Buddhist temple, there's an incense.
Si ustedes van a un templo budista, verán incienso. There's the flowers. Y hay flores. There's the prostrations. Y hacen postraciones. All kinds of things. All kinds of things. We love it. Cantidades de cosas. Las amamos. And in different parts of the world, different people have different, you know, things. Y en diferentes sitios del mundo, la gente desarrolla diferentes gustos por estas. If you go to Japan, for instance. Si vamos a Japón, por ejemplo. In a Zen Buddhist temple. En un templo Zen. There Cinderella is simplicity. Ahí Cenicienta es siéntese sencillamente. Everything is so clean, nothing much there. Todo es muy simple, no hay muchas cosas, todo es muy limpio. Just one flower somewhere on the corner. Solo una flor por ahí en una esquina. No, 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 in like a big white wall. Y una pared toda blanca. You go to India. Everything is chaotic, messy, flowers, cow dungs. Si van a India, todo es caótico, hay flores, hay vacas, hay mierda, las vacas, bells, campanas, incense, music, incienso, música. So beautiful. Not even one thing less beautiful than a Japanese Zen way. Pero todo muy bello. Nada es menos bello que la simplicidad de un templo Zen. So many things. And there are people who are sitting like this. Y también hay personas sentadas en posición de meditación. They love this kind of Cinderella. Les gusta este tipo de Cenicienta. Then there are people who circumambulate a stupa. Y hay gente circunvalando las estupas. That's their Cinderella. Es su Cenicienta. And there are people who keep on shaving their head. Y hay algunos que se mantienen afeitándose la cabeza. They call themselves bhikshu. Ellos se llaman a sí mismos bhikshus o monjes. I guess monk. Sí, monk. They shave their hair again and again and again. Se afeitan y se afeitan la cabeza. Almost paranoid that it will grow. Como si estuvieran paranoicos de que les fuera a crecer el pelo. You would think that hair is in some sort of interference for enlightenment. Tal vez con la idea de que el pelo interfiere con la iluminación. But you will also notice next to this fanatically hair shaving man sits another man with long hair. Pero ustedes también notarán. Okay. No. Pero ustedes también notarán que al lado de este fanático que se afeita la cabeza permanentemente, hay otro meditando con una cabellera larguísima. Long hair. Pelo largo, largo. Paranoid that a single hair lock might drop. Y paranoico de que de pronto se le caiga un solo pelo. No, they call themselves yogis. Y ellos se llaman a sí mismos yogis. And they're sitting, you know, they're buddies. Y son amigos, se sientan juntos. Good friend, you know, one believes in no hair, one believes in hair. Uno cree en la ausencia de pelo y el otro cree en la presencia de pelo. Both are accepted. Y ambos se aceptan. This is why the Cinderella is so beautiful. Por eso es que Cenicienta es tan bello. And why is it like that? Because the inseparability of myth and the truth. ¿Y por qué es tan bello? Pues precisamente por la inseparabilidad del mito y la verdad. Can you see how deprived you will be if you toss
all the meat in the dustbin. Pueden entonces apreciar lo depresivos que ustedes se volverían si botaran el mito a la caneca. This is what you know academics do. Y esto es lo que hacen los académicos. They toss the myth. Ellos botan el mito. You know, objective. Se quedan con lo objetivo. Let's finish with the style of the teaching first. Terminamos primero entonces con el estilo de la enseñanza. So there are teachings where Buddha taught what he meant. Entonces hubo enseñanzas en las que el Buda enseñó lo que realmente quería enseñar. Oh, there's so many teachings. You know, such as the Prajnaparamita Sutra, the Vajracchedika Sutra, you know, like I don't know whether these are translated in Spanish, like a Diamond Sutra. I don't know. Sí, como por ejemplo el Sutra del Prajnaparamita o el Sutra del Diamante, que ambos creo que están traducidos al español. Emptiness, shunyata, vacuidad o sunyata. Things does not exist. You know, stuff like that. Las cosas no tienen existencia inherente. Cosas así. Okay, for instance, what did he say in the I'll just give you some picture of some of these sutras. Entonces voy a darles como una imagen de estas de estos sutras. Let's say Vajracchedika Sutra, el sutra. The Diamond Sutra, Diamond Sutra. El Sutra del Diamante. Diamond, actually it's not Diamond Sutra, it's called Diamond Cutter Sutra, I think. Realmente el nombre es el Sutra del cortador de diamantes. Tallador de diamantes. Towards the end, one stanza of the Buddha. Where he said, "Come down, those who see Buddha as a form, those who see Buddha, those who hear Buddha as a sound, so on and so forth, they all have a wrong view." En este sutra del tallador de diamantes, hacia el final, hay una oración que dice, todos aquellos que ven al Buda como una forma, o que oyen al Buda como un sonido, están equivocados. And then also there's one part where he talks about what is enlightenment. Y hay otra parte en el sutra donde él se pregunta, ¿y qué es la iluminación? What is liberation? ¿Qué es la liberación? There is no such thing as liberation. Y no hay cosa tal como liberación. Maybe I should just give you some ideas on this one. Just I will use some example and... Entonces déjenme, les doy algunas ideas o uso un ejemplo para aclarar esto. Probably you have heard the words like the Buddhist concepts such as samsara and the nirvana. Probablemente ustedes han oído los conceptos budistas de samsara y de nirvana. So, I don't know. The samsara, I guess you can say, is the mundane world. Y samsara, podríamos decir, se refiere al mundo mundano, ordinario. And the nirvana is like the transcending the mundane world. Y nirvana, entonces, sería como trascender ese mundo ordinario. You know, at once you hear things like, samsara is what you need to get rid of. Y entonces, algunas veces oirán que samsara es aquello de lo que nos debemos deshacer. Nirvana is what you are, what all the Buddhists are trying to achieve. Y nirvana es aquello que todos los budistas están tratando de lograr. Nirvana is like a Buddhist sort of equivalent to heaven. I guess this is what people think.
Y pues algunas personas podrían decir, ah, entonces el nirvana es como un cielo. But if you, okay, we are talking about, you know, teaching that does not require, you know, direct teachings, okay? Non-Cinderella teachings. Entonces, pero vamos a hablar ahora de las enseñanzas directas, no de las enseñanzas de Cenicienta. So, from that point of view, there is no such thing as a samsara, there is no such thing as a nirvana. Desde ese punto de vista, no hay tal cosa como samsara o nirvana. Okay, just to give you some idea, I will use some example. Para darles alguna idea, voy a usar un ejemplo. Let's say you are sleeping in your room. Let's say you checked into a small Airbnb. Digamos que estamos durmiendo, que nos hemos conseguido un cuarto de Airbnb. In a small room, you es had. Un cuarto pequeño. And then there you had a dream that some 500 elephants is about, you know, like trample over you. Y soñamos que vienen 500 elefantes y que se van a parar encima de nosotros. And then you are paranoid, you are scared, you are like, you know, like you're really, really suffering. Y entonces nos ponemos paranoicos, realmente estamos teniendo mucho, mucho sufrimiento. And I don't know, let's say you have a friend there next to you. Y digamos que hay un amigo que está ahí con nosotros al lado. I don't know, who pour a bucket of cold water towards you. Y que entonces nos tira un baldado de agua fría. 500 elephants gone. Y desaparecen 500 elefantes. So when we talk about the samsara and the nirvana, basically 500 existence of the 500 elephants are samsara. Y entonces cuando estamos hablando de samsara y de nirvana, la existencia de 500 elefantes es el samsara. 500 elephants gone is nirvana. Y el desaparecer de 500 elefantes es el nirvana. But what you need to know is all along you are in the Airbnb where not even one elephant can fit in. Pero lo que tenemos que entender es que todo ese tiempo hemos estado en un cuartico de Airbnb en donde ni siquiera cabe un elefante. So, not only 500 elephants trampling over you is wrong, no solamente el pensar que 500 elefantes están encima de nosotros está mal, the release of no more elephant is also wrong. El liberarnos de esa idea de los 500 elefantes también está mal. This is what Buddha said. Samsara and the nirvana both are an illusion. Eso fue lo que el Buda dijo. Samsara y nirvana, ambos son una ilusión. And just to finish the example, cold bucket water is Buddha Dharma. Y para terminar el ejemplo, el baldado de agua fría sería el Buda Dharma. Did it help chase 500 elephant? Cannot. There is no 500 elephant to chase. El baldado de agua fría ahuyentó los 500 elefantes? No, porque no había 500 elefantes. But did it help you to release suffering from thinking an illusion is real? Yes. Pero nos ayudó a liberarnos del sufrimiento, sufrimiento que nos causaba creer que una ilusión era real. Sí. So there are teachings like that. Okay. Another sutra. I will just to give you a picture of the since we are talking about the Buddhist academic studies, picture of the Buddhist teachings. Entonces hay muchas enseñanzas así. Voy a darles otro ejemplo que nos ayuda a entender, digamos, la parte académica de las enseñanzas del Buda. There's a sutra called Vimalakirti Sutra. You should read this. It's really good. Entonces deberíamos leer este sutra, Vimalakirti Sutra, que es muy bueno. It's, you know, there's a lot of stories and it's really beautiful. And also it's probably good introduction to the sort of the more absolute level of Buddhist philosophy studies. Y este sutra tiene muchas historias que son útiles porque nos sirven como introducción para que después podamos apreciar, digamos, los puntos más profundos o filosóficos del budismo. The story is set
And really, it's actually really good. It's a really beautiful sutra. You should read this. Es muy bonito. Realmente les recomiendo que lo lean. Among many other reasons, one of the main hero of the sutra, so to speak, you know, the main character of the sutra is a lay person. Y entre muchos otros aspectos de este sutra, uno de los principales es que el protagonista del sutra es un laico. And this is an important element. Y este es un elemento importante. Because usually when you talk about the sutras or the spiritual stuff, there's always these monks and the bodhisattvas and all these holy people. Porque muchas veces en estos sutras siempre aparece un monje o un bodhisattva o digamos todas estas figuras santas. Here we have a big businessman. Y aquí tenemos un gran hombre de negocios. Kind of spoiled. Spoiled. Un poco, digamos, lot of, you know, wealth. Malcriado por toda la riqueza que tiene. And the story, just briefly, the story is about how he got sick. Y la historia, muy corto, es cómo se enfermó. He got sick and then, because he's quite an influential. Y también pues él era una persona muy muy importante, muy influyente. A lot of money, so. Con mucho dinero. So because he has a lot of influence, all the kings, the queens, and the warlords, and the other businessmen, and they all come and, you know, when he gets sick, everybody comes and check on, you know, what he does. I mean, how he is. Y entonces se enfermó, y como era influyente, venían los reyes y las reinas y los guerreros y otros hombres de negocios a pues preguntar o verificar cómo se encontraba. By the way, he's also a Buddha's disciple, a lay person, patron. He's a sponsor. Pero este señor también era un estudiante del Buda. Era, digamos, un patrocinador del Buda, de los que lo ayudaban económicamente. Anyway, no one came from Buddha's side to check on him. Y nadie del lado del Buda vino a preguntar cómo estaba este cortador de diamantes. So he had this feeling, is there anyone, you know, how come Buddha never sent somebody? Y entonces él se preguntó, ¿cómo así? El Buda no mandó a nadie a preguntar por mí. So the story is that Buddha knew this. Y la historia es que el Buda sabía esto. And then Buddha asked his disciples to go and check. Y entonces el Buda sí le pidió a sus discípulos que fueran verificaran cómo estaba. And so then Buddha asked one after another, most of them refused to go. Y les preguntó uno por uno y la mayoría de ellos rechazó la idea de ir. And that's the setting of the story. Y digamos, este es, digamos, la moraleja de la historia. For instance, you know, I've read it a few months ago, so my mind is not clear. I don't know which one is which, but I will tell you something. I may be wrong. Entonces, pues yo leí este sutra ya hace unos meses atrás y mi memoria no funciona bien, entonces puede ser que esté confundiendo las cosas, pero bueno, les voy a contar. For instance, I don't know which one now. I think maybe, okay, Shariputra. Shariputra is one of the biggest, sort of the usual companion of the Buddha. You know, his attendant. Y Shariputra, este es uno de los principales discípulos del Buda que también le sirvió de asistente. When Buddha asked him, you go and, you know, check how Vimalakirti is. Y cuando el Buda le pidió a Shariputra que fuera a ver cómo estaba Vimalakirti, he said, I'm not going. Shariputra dijo, yo no voy. Because once upon a time, he was teaching. Porque hace mucho tiempo cuando yo estaba estudiando, enseñando. If anyone here remembers and read it and remembers, you can correct me, okay? I think he was teaching. Pero pues si alguien acá ha leído este sutra más recientemente y se da cuenta que estoy equivocado, por favor me. And while he was teaching, Vimalakirti turned up. Y mientras Shariputra estaba enseñando, apareció Vimalakirti. Vimalakirti said, oh, this is not the way to teach.
Y para que entra lo crítico diciendo, esta no es la forma de enseñar. And you know, Shariputra is not very, very, you know, knowledgeable. And this Vimalakirti, you know, businessman, making remark on his teachings. Y pues Shariputra era reconocido por su gran conocimiento, por su gran sabiduría, y aparece un hombre de negocios y empieza a criticarlo. But the point is, what Vimalakirti said was all true. Pero el punto es que todo lo que Vimalakirti le dijo a Shariputra era cierto. And then Shariputra said, I felt so embarrassed and I'm not going to go to him. This man is too much, you know, like this. Y Shariputra lo reconoció y dijo, me sentí tan avergonzado que no, yo no me siento capaz de ir. Este señor es realmente alguien grande. I remember one. I recuerdo otro. Anyway, so Buddha asked several, and then Buddha asked Ananda, his own attendant, you know, a very, very important attendant. Y entonces el Buda le pidió a Ananda que fuera su asistente, alguien también muy importante en la sangha. Ananda said, I'm not going. Y Ananda dijo, yo no voy a ir. Now his reason was, once when Buddha was sick, Ananda went look for milk. Y la razón por la cual Ananda no quería ir es que una vez el Buda se enfermó y Ananda fue a buscar leche. You know, like, you know, in the town he was looking for milk. Se fue al pueblo a buscar leche. And then he bumped into Vimalakirti. Y se encontró con Vimalakirti. And Vimalakirti asked Ananda, what are you doing here? Y Vimalakirti le preguntó, Ananda, ¿qué haces haciendo acá? Ananda said, well, Buddha is sick and I need to get some milk. Y Ananda le dijo, es que el Buda se enfermó y entonces estoy buscando leche. And Vimalakirti so dramatically looked right and left. Y entonces Vimalakirti de manera muy dramática miró a derecha, a izquierda. And pulled Ananda on a corner. Y se llevó a Ananda a una esquina. Said, put your voice down. Y le dijo, habla pasito. Don't speak loudly. No hables duro. If people hear that our teacher is sick, you know, what will they think? Si la gente aquí oye que nuestro maestro se enfermó, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Buddha, the omnipotent, omniscient, is sick. It's a disgrace. Buda, el omnipotente, el omnisciente, enfermo. ¿Qué significa esto? You know, people will say bad things about us. Y la gente empezará a decir cosas y hablar mal de nosotros. And then you, and then to Ananda said, how can you even think Buddha is sick? Buddha is omniscient. Buddha is beyond all this. He doesn't get sick. Y tú, ¿cómo es que tú crees que el Buda está enfermo? El Buda es omnisciente, es omnipotente, no se puede enfermar. Ananda was so depressed and then began to walk out. Y Ananda quedó tan deprimido que se devolvió. And immediately again Vimalakirti caught him. Y entonces Vimalamitra lo agarró. Don't do that. Go bring the milk. Y le dijo, no te devuelvas, consigue la leche. Buddha is appearing to be sick so that you can accumulate merit by offering milk. El Buda está apareciendo como enfermo para que tú puedas acumular mérito dándole la leche. See, stuff like this. There's so many teachings in there. Muchas historias de este estilo en ese sutra. But anyway, somewhere in the middle of the sutra, Shakyamuni asked Manjushri to go. Pero bueno, a mitad del sutra, entonces el Buda le pregunta a Manjushri que vaya, le pide vaya. Then Manjushri goes. Y Manjushri va. And then there was a big rumor about Manjushri and going to go to Vimalakirti. Now, this is like once in a lifetime chance to witness what these two are going to do. Y entonces se corre el rumor de que Manjushri va a ir a visitar a Vimalakirti y entonces la gente se pregunta, wow, esto es una cosa que sucede una sola vez en la vida. ¿Qué va a suceder cuando estos dos se encuentren? And this part is so beautiful. Esta parte es tan bella.
Oh, it's the, some of the most profound Buddhist teachings are there. Es una de las enseñanzas budistas más profundas. Some of them are quite tough, but you need to really contemplate. Algunas de ellas son duras, pero de todas maneras debemos contemplarlas. One of my favorite parts is, okay, Shariputra also went there, you know, with all the gang. Y entonces, una de mi parte favorita, bueno, Manjushri realmente fue a verlo. And Shariputra is a monk. Y es un monje, Shariputra. And as Manjushri, he went to the Vimalakirti's palace. You know, he has this, he's a rich man, so. Y entonces fue al palacio de Vimalakirti, era un hombre rico y por consiguiente tenía un gran palacio. And somehow Shariputra ended up in a room with a one girl, Vimalakirti's, you know, he has so many girls, and one of the girls. Y entonces Manjushri termina metido en un cuarto con una de las amigas de Vimalakirti. And Shariputra was very uncomfortable. But he's a monk in a room alone with a girl. He was very nervous. Entonces Manjushri estaba muy incómodo porque estaba a solas en un cuarto con una mujer muy bella. And then the girl asked, "Why are you nervous?" Y entonces la mujer le pregunta, "¿Y por qué estás nervioso?" And the Shariputra said, "Well, because you know, you're a woman and I'm here like a monk, you know, alone." Y le dice, pues es que tú eres una mujer y yo soy un monje y estamos aquí a solas. And then the girl said, "Where is woman?" Y la mujer dice, ¿y dónde está la mujer? I don't see any woman here. Yo no veo ninguna mujer acá. And anyway, somehow, the girl was also very powerful. She transformed Shariputra into a girl. Y entonces ella era una mujer, pero tenía unos poderes grandísimos y de alguna manera logró transformar a Shariputra en una mujer. And Shariputra was freaking out. Y Shariputra se estaba enloqueciendo. Anyway, there's a beautiful discussion about how gender doesn't exist. Y de ahí se desprende una muy bella discusión de cómo los géneros tampoco existen. I don't know. You should do some research on this because I would say it's probably the first ever liturgy of gender equality. We are talking about 2,500 years ago. Y yo se los recomiendo porque probablemente esta es la primera pieza de literatura en la que se habla de la igualdad de sexos. So en 2,500 años. The girl teaches Shariputra about how gender, what is gender, and you know, so many, you know, she keeps on talking about it. Sí, y la niña esta le enseña a Shariputra, que era muy, muy sabio, que no hay diferencia entre mujer y hombre. But there's something I need to tell you here. Pero hay algo que tengo que decirles. Here you may have already noticed something. There are teachings that are meant, he meant what he said, but there are a lot of Cinderella technique used to bring in to what he meant, such as what I have been telling you. Y probablemente ustedes lo han notado, y es que aquí hay, digamos, una enseñanza, ¿verdad? Pero también está rodeada de muchas enseñanzas cenicienta que nos, de alguna manera, conducen a esa enseñanza, ¿verdad? There's a lot of things like this. Hay muchas cosas así. Have you seen a Buddha statue recently? ¿Han visto alguna estatua de Buda recientemente? If you have, Buddha is always sitting on a lotus. Si ustedes lo han visto, él siempre está sentado en un loto. Haven't you ever thought, how come the lotus didn't get crushed? Y no se han preguntado cómo es que el loto no se aplasta. This is not possible. You know, Buddha is at least about 80 kilos, maybe 79, I don't know, kilos. Y pues el Buda debía pesar 80 kilos, 79 kilos. The lotus is still very intact. Pero el loto se mantiene intacto. Yeah, these are, this is what I was talking about, the, you know, sort of the inseparability of, you know, the myth and the truth. Y de esto es de lo que hemos estado hablando, de la inseparabilidad entre el mito y la verdad. Y
because I have, even though I can talk and talk about inseparability of myth and truth, but I have not realized this. I only know a little bit intellectually, but I have not realized it. Y entonces, aunque yo les puedo hablar y hablar de la inseparabilidad del mito y la verdad, realmente yo solamente tengo una realización muy pequeña de esta inseparabilidad. I keep on still divorcing them. Yo simplemente mantengo como el divorcio entre estas dos cosas. And because I keep on divorcing them, I'm very dualistic. Y como mantengo este divorcio entre mito y realidad, yo soy una persona muy dualista. And because of that duality, I have a lot of emotions. Y por esta dualidad, yo tengo muchas emociones. And as a byproduct of these emotions, I have a form. Y como subproducto de estas emociones, entonces yo tengo un cuerpo, una forma. And as part of this form, there's something called bladder. Y como parte de este cuerpo, yo tengo una cosa que se llama vejiga. So we will have to stop 10 minutes. Entonces vamos a tener un receso de 10 minutos.